enterada de todo lo que yo veo en redes sociales, porque ya no son los vecinos que se están robando los paquetes de Amazon. No, ahora son los tigres de vaina. ¿Cómo son se llama? Los mismos choferes. Los choferes, y ahora, entonces, abusando. Yo no sé, como que ellos no creen que los timbres que tienen cámara y que ya la mayoría de los seres humanos tenemos una cámara frente a la puerta o en algún lugar del frente de su casa, y ellos llevan los paquetes y dependiendo el tamaño o el peso, ellos saben si se quedan con ellos o no. ¿Tú? Qué lindo, qué bonito. Oye, chulada. De anoche hasta ahora mismo yo he visto 5 videos diferentes de choferes de estas líneas llevando, entregando paquetes, y depende el tamaño y el peso, lo devuelven y se quedan con ellos. Oye, qué lindo, qué bonito. Ay, tú. No, más chulo eso, una bacanería. Sigan robando, no se preocupen. Que no, ay, no pasa Dios nada. Mío. Dígame, Emma González. Que bueno, mire, recordarle a la gente que está pendiente que en cualquier momento de esta hora, aquí en Vacilando la Mañana, te vamos a decir cuál es la palabra que te va a poner a participar para ganar $100 semanales que estamos dando aquí en Power esta Navidad. Así que atento a la palabra, que es juidero. ¡Ay, qué juidero! Así le van a hacer a esos tigres que están robando. Le van a dar un juidero. Le van a dar su verdadera carrera y se van a dar. No, es que el internet está horrible porque está lloviendo. Olvídate, exactamente. Tú sabes, cuando estamos como Codetel aquí, cuando llueve hay averías. Ay, Dios mío. Sí, parece que es Codetel que lleva a cabo aquí las cuestiones. Miren, mis niñas, compañeras, hermosas, bellas y preciosas, ustedes dos, le tengo una pregunta. Voy a empezar por Emma González, que es la más recientica en el amor, ¿verdad? ¿En el amor? En el amor, sí. ¿Qué es lo más difícil al momento de una ruptura amorosa? ¿Qué encuentra usted que es lo más difícil en el momento de una ruptura amorosa, Emma González? Los recuerdos y la costumbre con esa persona. Lo más difícil. Eso es lo más difícil de manejar. Recuerdos y costumbres. Uh-huh. Mm, bien. A Wilda Reyes. Aceptar que no vas a tener más esa persona a tu lado, que el día a día, sea bueno o malo, pero estaba contigo, ya no va a ser así. Mm. Voy a aceptar que tienes que aprender a vivir y a caminar sin esa persona. Yo estoy en acuerdo con Wilda Reyes. Creo que de las cuestiones de una ruptura es eso, aceptar que ya esa persona no va a estar más a tu lado. Entonces le vamos a preguntar al público en general, ¿qué es lo más duro, verdad? ¿Qué es lo más fuerte? ¿Qué es lo más difícil en el momento de una ruptura amorosa? 978-688-8000, totalmente gratis a Wilder Reyes. 1-888-887-6937, nuestro WhatsApp en más. 978-735-9970. Vamos a ver qué dice el público por acá. Hello, buenos días. Hello, buenos días. Hello. Buenos días. Hello. Sí, buenos días. Varón. Ajá. Óigame, yo me voy a sentar donde mismo está usted. Le voy a hacer como al padrino, que mi por los periódicos salió. Yo me voy a sentar y le voy a mandar como 10,000 notas de voz mañana, a ver si no las va a pasar a mí, ¿ok? Escucha bien, varón. Buen día, Vacilando la Mañana. Hello. Se cayó esa. Vamos aquí a nuestro WhatsApp. Buenos días, buenos días. Good morning. Yo no sé, estos drivers que andan regando paquetes, se roban un paquetico o algo. Por ejemplo, yo tengo varios años ya regando delivery, entregas, y a mí nunca se me ha ocurrido de que cojo un paquete, porque óyeme, al fin y al cabo eso acaba allá y al fin y al cabo te descubre. No roben esos paquetes, mis hijos, váyanse a trabajar y por lo que usted gana, compre algo que usted necesite. Claro. No lo cojan fácil. Y cuando le den la bota, pierden lo más por lo menos. Exactamente, cuando le den su bota, que usted va a hacer. Hello, buenos días, Vacilando la Mañana. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo fue? No se entendió nada. Estamos como cruzados. Esa es la lluvia que tiene la gente así. Bueno, yo puedo falta de medicamento. ¿Cuál de las dos? Yo puedo apostar que tiene que ser la lluvia que está poniendo la gente como media que no. No, la lluvia se pone la gente melo y tranquila. Es falta de medicamento, bueno, varón. Algo es. Bueno, la cuestión es eso, que estamos haciendo esta pregunta acá en Vacilando la Mañana. ¿Qué es lo más difícil al momento de una ruptura amorosa? 978-688-8000 gratuitamente a Wilda Reyes. 1-888-887-6937, nuestro WhatsApp en más. 978-735-9970. Buen día, Vacilando la Mañana. Buenos días. Buen día.
quisiera opinar sobre la gente robándose los paquetes. Ajá, mi amor, dime. La gente no sabe que cuando los botan, eso se queda en su récord, que robaron. So, cuando vayas a llegar para otro trabajo, no vas a poder, porque eso va a salir de un pillo. Te vas a rejoder, te vas a rejoder. Una vez trates de ir a buscar empleo en otro, gracias cariño, a otro lugar. Eso es una vaina del nombre. Vuelvo y lo repito, ahí. Como yo dije ayer, acuérdese, ¿a quién fue que crucificaron al lado de Jesucristo? Al ladrón. A un ladronazo. A que tú veas que desde los años de los últimos días, el robo es penalizado de una manera, mira, humillante, se puede decir. Yes. Robo es robo, no, sea de lo que sea. Sí, exactamente, aunque sea un robo de un beso, hasta eso es penalizado, porque te pones una pecosa. Fácil que te den una galleta y te robo un beso a una persona que no, no quiere corresponder. Un buen trompón. Claro. O una patada en, tú sabes dónde. Ah, sí, sí, sí. Ah, pueden probar ustedes, caballeras. Traten de que uno, un tigre de esto quiera chuleala y ahí, pa, prueban a ver si es verdad que duele la cuestión aquella. Ay, pueden, dice por aquí. Buenos días, mi trilogía perfecta, Marlene Vega. Hola. Mucho a los tres. Thank you. Bueno, yo entiendo que lo más difícil cuando se hace una ruptura en relación es la costumbre. Cuando tú estás adaptado, acostumbrado a una rutina con esa persona, aunque tú sepas que ya no puedes seguir con esa persona, mientras el tiempo no te quite esa mala costumbre que tú tienes, es difícil. El tiempo y el tiempo a veces no ayuda, pero se pone en el medio. Hola, buenas, vacilando la mañana. Sabroso, y cuando yo me dejo ver el programa, ¿qué te va a hacer conmigo? ¿Cómo uno va a crucificar? Escucha bien, hermano. Dice por aquí el WhatsApp, está dando vuelta, viene esta. Barón, sé que no es el tema ahora mismo, pero era el pasado. Un compañero, tú sabes, de transportación aquí de trabajo, se robó un paquete un día de una casa, pensando que era un celular y era un paquete de café. Por un paquete de 4 pesos, saqueroso. Tiene que dar vergüenza eso, sí. Mucha vergüenza. Hello, buenas, vacilando la mañana. Hola, buenos días. Hola. Lo más difícil cuando uno termina una relación, una de las cosas, es cuando uno se hace idea de que ya esa persona va a estar siempre con uno. Hey. Y de repente ya la relación se acabó y tú, o sea, uno está como, ¿y ahora? Y ahora, ¿verdad? Es verdad, y el ahora. Esa es la pregunta que más la gente se hace. Gracias, cariño. Es, ¿y ahora? Y mira, déjame decirte una cosa, Wilda Reyes, a otras personas le funciona la mente diferente. Porque vamos a suponer que a Wilda Reyes y yo dejamos la relación. ¡Pum! Terminamos. Tranquilo. Hay un momento como de tranquilidad, como tú tratas como de aceptarlo. Hasta el día que te dicen, yo vi a Wilda y no andaba sola. Y contenta, la misma contenta. Como dice la bachata de Ralín, qué dolor tan grande. That's the cherry on the top. On tu dice de a los varón se veía tan contento. Venga, cualquiera se da un tiro. Dice por aquí el WhatsApp. Buenos días, varón o Wilda. Huevo, huevo. Buen día. Con respecto a lo de Amazon, habemos un chorro de gente sin vergüenza que echamos a perder la situación porque. Aquí en el warehouse de Bridgewater, creo que está como una hora de Loren. Ya lo último que hacen, que cuando usted dice que le falta un paquete, y vienen y salen de adentro y se lo cuentan. Para asegurarse de verdad que sí, que le falta el paquete. Ya, claro. Porque había un robo tan grande de paquete en la misma estación que eso metía miedo. Wow. Yo hasta dejé de ir a trabajar ahí, porque mucha gente está esperando que media hora después para escanear la licencia y que le pagaran automáticamente. No había los paquetes, pero era que se registraban tarde. El robo tan grande de la magnitud que la gente sale a trabajar, pero lo que sale es atracar mayormente. Muy fuerte eso. No wow. Todos nosotros, trabajadores de delivery. Algunos. Buen día, vacilando la mañana. Muchos echan a perder las cosas y por uno pagamos buenos todo. Buenos días, buenos días. Muchas gracias y feliz todos. Día. Hola. Dígame, mi jefe. Por una de las más difíciles cuando termina tú con esperanza que esa mujer va a volver contigo y a los dos días tú la ves con otro. Ay, ay, mi madre. Ay, es verdad. Experiencia vivida, varón, experiencia vivida. Eso es duro cuando tú todavía estás. Porque mira, uno a veces hay rupturas emocionales
o de pareja, que usted como que entiende que es algo como, ¿cuál es la palabra? Momentáneo. Usted piensa que es momentáneo, ¿no? Eso es que ella se quilló y estamos medio peleados, pero ella ahorita vuelve. Pero eso se le pasa. Es una cosita que le dio a ella y no le pasa. Tiene que volver porque ella me quiere. Nosotros nos queremos. Entonces tú vas entender esa realidad de que no, que ella no estaba relajando o que él no estaba relajando. Que es cierto que ella no quiere seguir contigo. Eso es fuerte, fuertísimo. Una más antes de la pausa. Hello, buenas. Hello, buenas, varón. Buenos días a los tres. Buen día, cuente todo. Duele mucho, duele muchísimo, varón. Son casados. En ese tema, varón, la separación de bienes, eso duele. Ey, eso duele, sí, ey, no, no es mentira. Ay, y no es relajo. Cuando usted tiene que darle la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad, cualquiera huye. Muy fuerte. Deme en 3 minutos, regresamos con más de Vacilando la Mañana. La pregunta está en el aire. Después de una... ¿Qué es lo que más duele? Después de una ruptura amorosa. Contesta usted la pregunta.